Nos daban tres temas, eh, los tres relacionados a, a problemáticas que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra región. Eh, en nuestro caso nosotros elegimos la contaminación acústica, eh, eh, relacionado más que nada a personas con problemas de hipoacusia. Eh, bueno, y nosotros presentamos una solución que es un diseño de un sistema de monitoreo, mediante el cual uno puede dar estadísticas y métricas a través de Internet eh, de distintos sectores. Se instalarían distintos dispositivos en los lugares que nos interesan eh, lo planteamos principalmente para la universidad y esos dispositivos reciben la información, la procesan y la envían a Internet, a una plataforma digital donde nosotros eh, podríamos trabajar con toda esa información y de hecho el sistema trabajaría con toda esa información y nos estaría constantemente tirando o alertas de, de sonidos elevados o perjudiciales para la salud o eh, estadísticas para uno poder tomar medidas preventivas en el caso de que eh, en ciertos horarios se detecten ciertas... Eh, inconveniencias de ruido y ese tipo de problemas. Me pareció muy positivo por el hecho de que, eh, por un lado, tenemos la posibilidad de, de hacer ver eh, que podemos dar soluciones eh, de una manera por ahí eh, económica y eficiente y usando cosas eh, reciclables o, o recursos por ahí que no son tan costosos y que tenemos y que no hay que estar comprando al exterior eh, y dar soluciones eh, efectivas a problemáticas eh, que tenemos nosotros en nuestra región. Eh, lo vemos muy positivo, eh, vimos, lo vimos como una posibilidad de demostrarnos, eh, demostrar lo que se puede hacer eh, y, y bueno, ojalá que se sigan haciendo estas instancias porque la verdad que eh, también fue bastante divertido la, la ir, debatir, diseñar algo eh, siempre en contra del tiempo porque teníamos pocas horas para, para dar una solución y, y, y demostrar que esa solución puede ser efectiva y eficiente. Y por último, en ese contexto, ¿qué le significó el primer lugar? Y la verdad que no lo esperábamos, eh, porque fue más, eh, nos presentamos medio por, por diversión y bueno, se terminó dando que, que salimos primeros. Eh, no, lo no era lo que esperábamos, pero bueno, eh, felices porque se terminó dando. Nosotros decidimos, eh, dentro de todas las propuestas que, se, que, que nos eh, otorgaron, eh, la de modificar la manzana 49 de la ex la idea era hacer un corredor eh, seguro, sustentable y, bueno, eh, teniendo en cuenta la composición de nuestro equipo, nos pareció la más adecuada. Tenemos en el equipo tres arquitectos, había, bueno, un compañero que es ingeniero eh, químico y tres estudiantes que habían estado eh, haciendo trabajos respecto de las energías alternativas y de la arquitectura sustentable. ¿De qué no, cuatro estudiantes, disculpa. ¿De qué diagnóstico partieron para realizar eh, o para pensar en esa idea y trabajar sobre dicha área? Eh, visitamos el lugar y nos dimos cuenta que eh, era pri principalmente árido, eh, mucho cemento, poca vida, eh, muy, eh, no invitaba a pasar por ahí, entonces la idea justamente como corredor era hacer algo que, sea, que te invite a pasar, a sentarte un rato, a tomar unos mates y obviamente eh, que respete el medio ambiente y que favorezca la utilización de energías alternativas. ¿Cuál es la opinión que tienen como equipo de estas instancias de participación, más allá de los resultados, sino de lo que implica todo el proceso? Eh, siempre queda la, en, en este tipo de procesos lo que queda es la impresión de que si uno tuviera un poco más de tiempo lo haría mejor. Pero no, sé, no, no, no estoy muy seguro de ello, digamos. En realidad el hackathon te dice en 24 horas, 26 horas tenés que desarrollar una idea y me parece que esa presión es la que hace que salgan las ideas que salen y, y cómo salen. Yo creo que si uno tuviera más tiempo, eh, quizá eh, uno se dejaría estar un poco y no desarrollaría las cosas con la velocidad que las tendría que desarrollar. Lo que nos queda la impresión es que, bueno, quizá está bueno empezar así como con un hackathon y luego que te digan, bueno, ahora tienen una semana para desarrollarlo. Entonces, partiendo de esa idea, eh, sería, creo que quedaría un trabajo excepcional.